Y saluda al pelotudo, y saluda al pelotudo. Ah, disculpen. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay para la dimensión de Vicious Punk. En esta ocasión vamos a jugar a el New Adventure Island. ¿Cómo le salvaron la vida a ese muchacho, eh? Queda con los ojos abiertos. No entiendo la ira. Si te salvaron la vida, pedazo de boludo. Esta versión jamás la había visto ni en revistas cuando era un pibe. Y me llamó mucho la atención. Gracias a la emulación, hoy podemos jugarla, ¿eh? Esta versión. Al que le interese, el link va a estar en la descripción. Así que sin más, vamos a darle start y empecemos con un gameplay breve de este juego. Oh, breve no, un poco, hasta que pierda. Es bastante parecida a la versión de NES, ¿no? A simple vista. El que jugó a la de NES, la Adventure Island, que es una versión del Wonder Boy de Sega. Esta tiene bastante mejores gráficos que la de Family Game, pero gráficos inferiores a la de Super NES. Uy, me pusieron la concha de su abuela. ¿Podría decir la concha de su abuela? Porque, o la puta que la parió, o boludo, porque es la manera autóctona de hablar de Argentina, ¿no? No es mala palabra para nosotros, ¿eh? Es como, no sé. Pero bueno, en fin, no voy a enganchar en cosas que no vienen al caso. Estábamos jugando al gameplay de esta miércoles, digo, este juego tan bonito que tenemos aquí. Después les muestro el emulador, ¿eh? Pasa que me resulta más fácil en este momento grabar gameplays, perdón, no quiero pronunciar mal, la reconcha de mi tía me pusieron. Que sea, vamos a llegar hasta el nivel 2. Gameplays del emulador que tengo en el ordenador, que estar grabando con una cámara el emulador del PlayStation 2. La canción es bastante estúpida igual, cuando agarran la helada que nos protege. Igual tiene su onda, ¿eh? Tiene su gran puta madre que me parió otra vez en el mismo lugar, me caigo, me levanto. Está bastante bueno igual este New Adventure Island. Ahí tiene el loguito de Ubisoft Soft, ahí cuando se levanta la banderita. Esta vez no me van a cagar, hijos de puta. Esta vez no. Dale, vos corras con... Me cagan estos pajarracos del orto que vienen acá. Tomá, Gil, me pagaron una vida. Bueno, vas a caminar rápido, porro. Ya no se pueden decir malas palabras en una buena, como en antaño, ¿no? En YouTube. Sacé de orto y pasamos el primer nivel, por lo menos. Lo que pasa es que en Argentina era inexistente el TurboGraf o el Turbo Duo, inexistente. ¿Eh? Master System poco y nada, lo más que predominaba era Family Game, o que era el NES para nosotros, y Sega Mega Drive, que era la versión de Tectoy, la versión brasilera, y Super Nintendo. TurboGraf poco y nada, lo veía por revista, pero ahora tengo la oportunidad de jugarlo. No a este juego, como dije, sino al TurboGraf, ¿no? Tiene buenos títulos. Está bastante bueno el TurboGraf. No, ese boomerang no me conviene. Algo me dice que no tengo que agarrar ese boomerang de mierda. A ver si puedo correr un poco más. ¡Salta, hijo de tu reverenda putísima madre! Parece que tiene un mapeado bastante extenso, ¿eh? Se quemó las pelotas, es un pelotudo. Bueno, game over. Y se van a quedar con las ganas de seguir viéndolo, porque aquí terminó el gameplay. Muchas gracias por verlo. Disculpen la corta durabilidad,
Pero ya se van a venir los videos en serio, se los prometo. Así que sin más, un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel, muchachos. Si te gustó el video, para que puedas seguir haciendo contenido, dale like, compartí, que eso me sería de mucho.